Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos con el profe Napoleón Cardoso. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes, amigos de Fútbol Connect. Muy contento, muy feliz de poder estar en este desafío, que es por primera vez dirigir un equipo de fútbol femenino a largo plazo. Profe, coméntenos, como usted lo dice, este desafío que tiene dirigir el equipo del Club Oriente Petrolero Femenino. ¿Cómo fue que usted se animó o cómo fue que llegaron a su persona para que dirija este club? Bueno, me invitaron el profesor Ezequiel Luna, que es el coordinador de las divisiones menores. También el señor René Urioste, presidente de la parte de menores y formativos. Y gracias a ellos, gracias a toda la directiva, bueno, estoy acá y deseo realmente hacer un buen trabajo con la ayuda de ellos. Y viendo la cantidad de chicas que hay, entonces yo creo que sí, vamos a tratar en lo posible de poder tener los equipos que se quiere tener, la sub-14, la sub-16 y la categoría Fuerza Libre. Profe, se encuentran en días de prueba en estos momentos, coméntenos cuántas chicas asistieron y cuántas esperan que asistan. Bueno, hay más de 120 en este momento, ¿no? Por eso estamos haciendo un trabajo así de espacio reducido, fútbol 8, para luego después, ya a partir de mañana, poderlas clasificar y traer desde las 2 hasta las 4 de la tarde un grupo y de 4 a 6 otro grupo. Y de esa manera ya vamos a ir trabajando mejor y a partir del lunes 22 ya iniciamos en sí la preparación. Profe, coméntenos también para todas las cámaras de Fútbol Connect, le queremos desear suerte y éxitos en este nuevo proyecto que usted tiene y sabemos que es una gran responsabilidad y también la gran responsabilidad que tienen de seleccionar a tantas chicas, como bien nos lo dice usted, profe. ¿Algunas palabras, algunos consejos para todas ellas que se encuentran en estos momentos en las pruebas? Divertirse, hacer lo que saben, hacer lo que les gusta y más que todo tener esa paciencia, esa felicidad, esa alegría de querer, de que Dios le dio esta oportunidad, sus padres también y el club para que puedan practicar el deporte que más les gusta. Ahora vamos a tratar en lo posible de que sean perseverantes, dedicadas y poder de esa manera aprovecharles al máximo y poder enseñar y de esa manera ser un aporte para el fútbol femenino. Bien, profe, muchas gracias por la entrevista. En esta oportunidad queremos darle un obsequio de parte de Fútbol Connect para usted. Muchas gracias, suerte y éxito. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ponernos. Gracias, profe.